El hecho es que parece, y no sé si esto está bueno, está malo, está regular, a mí no me gusta mucho que Fran vuelva a confiar en la mujer, pero parece que va a transferir el santuario a sus hijos, eso sí, siempre y cuando le pague una buena plata. Esto me lo mandó Oscar hace no mucho, creo que ayer creo que me lo mandó ayer, sí. Y me quedé como, ¿vas a confiar en ella de nuevo, bro? Yo entiendo que también, imagínate tú, agarrar un terreno baldío, prácticamente un desierto de nuevo y hacer un santuario de nuevo. Como que no, ya él aquí tiene construida todas las piscinas, tiene hecho todo. Entiendo que él no quiera salirse de acá y que él de alguna manera va a intentar por todos los medios quedarse, pero ¡guau! Es que ha sido un palante y un padrá, mano. Brutal, brutal, brutal. Pero bueno. Un giro bastante raro, vale, no sé por qué ha sido producido, o me lo puedo imaginar. Sí, hay quien me pone por ahí que yo también lo haría. Sí, probablemente yo también lo haría. Por una cuestión de incluso monetaria, ¿eh? Si te llega a salir bien, si te llega a salir bien, Davo Gómez, pues no tienes que gastarte un chorro de peso. X50. Tío Brin, me empecé a escuchar Crimen y Castigo por ti. ¿Es tu libro favorito? No, no es mi libro favorito. No, no. Es un buen libro. A ver. Pero hubo un acercamiento ayer por la mañana con Yuji, en el cual estuvimos hablando, ella y yo. Hemos estado hablando solos. Y en el cual acepta que le dé una cantidad de dinero que es menos de 7 millones y medio, obviamente, y que pone las tierras a nombre de Zorro, ¿no? Yo le he dicho que me llega el dinero de Kik esta semana y todo lo que pueda recoger. Hay una persona también que ha donado un dinero que también llegaría esta semana. Entonces yo creo que con el dinero de Kik y el otro dinero que está llegando, creo que llegamos para dárselo. Y le he dicho que en cuanto tenga el dinero, nos vamos al registro de la tierra, lo hacemos y se acabó, ¿vale? No es un pacto ni amigable ni no amigable. Es un pacto porque... Vamos a ver cómo lo explico para no, para que se entienda y no quede la cosa rara. Ella tiene metida en la cabeza que yo le tengo que pagar una pensión, ¿vale? Una pensión por el divorcio, vamos a decir, de por vida o no. Mamita. O sea que la mina ya está con un tipo, que no es un tipo, pero bueno. Ahora Fran va a tener que mantener a dos minas. Una loca y la otra. Bueno, déjame centrarme porque no quiero tampoco ponerme tan loco aquí. Pero, bro, resulta que ahora el tipo tiene que mantener a dos mujeres que no se puede coger. Es brutal, hermano. Es brutal. Bueno, de por vida. Es de locos. Eso para mí es una absurdez, ¿vale? Pero al final del día es lo que quiere, es el dinero. No le interesa para nada el santuario. Una de las cosas que yo creo es que se ha dado cuenta de que es muy difícil vender este terreno ahora mismo tal y como está. Y sí, también tienen que darse cuenta que este es un terreno que le han hecho de todo X100. para los Pues yo animales. mínimo con que le firme las tierras y se deshaga de esa Enferm 4 con un solo pago. Ojalá, yo ojalá, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que, ojalá que no, ojalá que yo me esté equivocando, pero yo creo que una persona así, porque ¿qué pasa? Que la otra va a estar por detrás instrumentalizando ahí todo el tiempo. Mira, si él pudo conseguir en un mes 200.000 euros, en un mes, ¿tú sabes cuánto más puede conseguir? Cóbrale más, sácale más. Tienes que sacarle más dinero porque después, pa, 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 y comiendo la oreja y comiendo de la oreja. Y una cosa es la que le dijo a él, porque recuerden, todo esto es de palabra, aquí no hay nada firmado todavía. Y una cosa es lo que le diga a él y otra cosa después lo que se va a hacer. Y a medida que lo van manteniendo entretenido, va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y va pasando el tiempo, ¿sabes? Ese es el problema que yo estoy viendo. Capaz que estoy loco yo, pero igual, sí, yo soy alguien demasiado desconfiado. Eso sí tengo que decirlo. Yo, por un lado, hay gente que piensa, no, es que es muy confiado porque la realidad es que no soy así, sobre todo con la gente que me engaña una vez. O sea, una persona que me engaña una vez, yo siempre voy a pensar en el patrón de que me va a engañar. Al menos yo funciono así, ¿sabes? Ya no voy a pensar la segunda, la tercera, la cuarta, cuántas veces, ¿sabes? Al menos yo funciono así. Entonces, esto es lo que me pesa un poquito, pero bueno. A ver, hay partes que se pueden vender y que de hecho hay partes por ahí. Bueno, eso ya lo explicaré más adelante. Pero lo que es el mogollón del santuario, ¿vale? Sería muy difícil venderlo por la orografía que tiene. Eso por ahí. La segunda parte es que creo que un dinero que estaban esperando se ha caído. Capaz que el dinero de la televisión y todo eso se le cayó. Puede ser que las compañías televisivas o quienes fueran dijeran, uff, traerla a ella por X cantidad de dinero, la que se nos va a armar, porque no hay mucha manera. ¿Sabes qué manera tú defiendes? Es complicado, ¿sabes? Iba a ser complicado. Puede ser que eso influyera, puede ser. Ok, creo que se ha caído. Y en consecuencia, pues ayer hablando con ella, llegamos al acuerdo de que en cuanto tenga el dinero, nos vamos a la oficina de lo que se llama el land office aquí, la oficina de tierras, vamos a decir, se hace el cambio y le doy el dinero y se acabó. Y ahí lo que hacemos es un pacto de tú por tu lado, yo por mi lado y no quiero saber más de ti, básicamente. Obviamente, como dije, yo a mis hijos les diré que hagan un acercamiento con su madre cuando ellos lo consideren o cuando lo crean oportuno, pero yo a partir del momento en que la tierra esté a nombre de Zorro, no quiero tener absolutamente ningún tipo de interacción, ¿vale? Nunca más. Pero obviamente animaría a sus hijos
a que de alguna manera, cuando las cosas se calmen y las aguas se apacigüen, pues que si quieren, que hagan un acercamiento, ¿vale? Esto a mí me parece correcto por su parte, pero siempre teniendo en cuenta que la madre, como quiera que sea, es una víbora. O sea, siempre dejándoselos bien, bien claro. Porque tú no te comportas así con tu familia, ¿sabes? No, uno no se comporta así con su familia, como se ha comportado esa mujer. Y me da lo mismo que le han comido la cabeza, que me chupa tres huevos. Si los hijos se fueron de al lado de ella, no es por gusto. No es por gusto, no quedó nadie al lado de ella. Eso no es normal, bro. Eso no es normal. X50 ATOMARRRRR por CUL0 estaría bien, pero de verdad es que no se merece ni una Mi4RDA. No, pero da. Esto puede ser tricky. Puede ser tricky. Yo lo estoy diciendo porque os quiero explicar todas las cosas desde el principio sin ningún. Gracias por la suscripción. Ha pasado ayer y hoy os lo estoy diciendo, lo estoy comunicando porque me parece que. Fíjate que él mismo lo está aclarando aquí, que esto puede ser tricky, o sea, como que aquí mañana las cosas pueden cambiar. Y sí, viniendo de donde vienen, yo no me extrañaría de verdad para nada que le dijera, ¿sabes qué? Pues no lo sé. Esto y 5 cuotas más de 50.000 euros, ¿sabes? Para mantenerlo ahí. Gracias por esa suscripción. A mí no me extrañaría Daniel para nada, 01, viendo el accionar 6, 9, de esta gente. X50. No creo tanto que la otra le coma la oreja, sino ella misma con sus actitudes de casa fortunas intentará sacarle más plata al Fran. Pero el Fran puede igual ser está también actuando como un auténtico hombre. Puede ser también. No, yo creo que si no la llegan a invitar a televisión ni nada, es porque Murillo, no tienen oportunidad. X50. Confío más en Perrito cuando está en celo. Seguro, 80 veces. Por lo menos sé que Perrito me va a atacar, ¿sabes? Por lo menos sé eso. Por lo menos. Pero bueno. Debería de ser así, ¿no? Debería de. Ken, gracias por toda esa pila de suscripciones. Regalo, mi bro. 1, 2, 3, 4, 5. Gracias, mi bro. Comunicaroslo y explicaros que parece que podríamos llegar a tener la tierra pronto, ¿vale? ¿Qué coño ha pasado aquí ahora? Esperad un momento, que es que de verdad. O sea, para hacer el login de esto. Madre mía, lo parió. Vale. Como os digo, puede ser una cosa, otro juego, no lo sé, porque aquí los up and downs pues se suceden dependiendo del día y de la hora, pero yo creo que tuvimos una conversación bastante buena, también porque tuvimos esa conversación ella y yo, y por un momento era la misma persona. Es que este es el tema, que quizás fue una conversación que tuvieron ellos dos, que... Yo no sé, men. Yo hasta que no Frank no salga y diga ya el santuario es mío, yo no me voy a creer nada de ese tipo de mujer. Y de hecho yo creo que esto es un experimento social bastante, bastante bueno. Bah, un experimento social. Estoy tratando el caso de Juan como si fuera... De Frank, perdón. Pero si tú te pones a pensar, este tipo de cosas pasan en la vida real. Y para mí lo que sí no puede pasar en ningún momento es que o mujer o hombre, quien sea, intente traspasar la barrera de los hijos. Ya cuando tú traspasas la barrera de los hijos, ya ahí todo se fue a la mierda, bro. Todo se fue a la mierda, bro. Kevin, gracias, mi bro. Yo, para mí, ahí todo se fue a la mierda. De verdad, pero bueno. Es una con la que yo podía hablar hace más de un año. Pero bueno, de momento, a lo que hemos llegado es el acuerdo. Yo le pago un dinero, no son 7,5 millones, porque ya no vale lo mismo que valía, obviamente. Ya eso en el futuro explicaré las cosas como son. Yo me imagino que es porque ella ya vendió un pedazo de tierra. Supongo que es porque ella vendió un pedazo de tierra y que por eso ya no vale lo mismo. Pero que igual a él le sigue sirviendo sin ese pedazo de tierra, que igual él puede meter los animales en todo el terreno que tiene. Entonces, no, supongo eso. Ha pasado y tal. Pero claro, si yo tengo la mínima oportunidad de guardar el santuario tal y como está, con cambio que va a haber, pero bueno, pero si yo soy capaz de conservar este santuario, va a ser siempre mejor para mí que montar un santuario nuevo. Ah, no jodas, y para ti, y para los animales, y para todo el mundo, ¿no? Gracias por esa suscripción. Es que eso es evidente, eso es súper, súper, súper evidente. Nada, por, como os digo, cómo está montado ya el santuario. Además, toda la plata que te tendrías que gastar. Pues yo recuerdo que él estaba acomodando una parte hace poco para las serpientes y que todo eso le estaba costando no sé cuántos miles de dólares. O sea, imagínate tú llegar a una tierra que es un desierto, que ahí no hay nada, y tener que empezar a crear toda esta pila de piscinas artificiales, toda esta especie de lagunas, todos los ríos, todo lo que él tiene creado ahí de manera artificial. Imagínate tú tener que hacer eso de nuevo, todo. O sea, es un chorro de peso. Yo no sé cuánto él tendrá invertido ahí, pero ha invertido un camión de dinero, ¿eh? Un camión de dinero. Que obviamente. X50. ¿De dónde tiene tanto dinero, Frank? Bueno, ahora mismo porque en Kick le
creo que estuvo cerca de los 200.000, 100 y pico mil euros. Parece que hay un donante también que le ha puesto mucho dinero. Y ojo, Frank, el otro día me estaba viendo un programa de él. O sea, Frank es un tipo que es buenísimo en lo que hace. No estoy diciendo acá en el canal de YouTube. No sé si ustedes lo tienen que haber visto. Algún programa de Frank, de los que él está, yo qué sé, en algún lado con los animales. Wild Frank, sí, de ese estoy hablando. Es que es brutal. Aparte que el tipo te habla varios idiomas. El tipo con los animales es como es. Además es muy carismático. Es extremadamente bueno en lo que hace. Extremadamente bueno. De verdad, es buenísimo. Yo me vi uno el otro día completo. Me senté ahí, lo puse a ver y me lo vi completo. Estaba en Australia, si no me equivoco. Y andaba con la serpiente más venenosa del mundo. Y con dragones de Komodo. Y con canguros. Y con camellos. Yo no tenía idea que habían camellos en Australia, por ejemplo. Camellos salvajes. Y te digo, el programa fue súper, súper divertido. O sea, él gana dinero por ahí también. Sí, sí. Cuando tú vienes aquí y lo ves, lo que ves es verde, lo que ves es plantas ya arraigadas, arbustos, bayas, árboles, animales que tienen sus zonas, sus olores, pájaros. Y obviamente, a lo mejor, mucha gente dice, no, porque luego yo si puedo conservar esto, lo voy a hacer. Claro, luego. Y aparte de todo, no haría falta ya estar buscando dinero por ningún sitio, ¿me entendéis? No haría falta llegar a los tantos millones ni nada. Yo creo que con lo de Kik, con este dinero que creo que llegará esta semana y ahora que viene Gref, yo creo que está completado. Está completado. Parece que Gref es el que le va a poner ya le va a completar todo el dinero que haga falta. Sabrá yo cuánto le está pidiendo, 200.000 dólares. Capaz que Gref le dijo, ¿cuánto te faltan? 20.000, 40.000. Yo te los pongo y ya está. O sea, yo creo que esta es una demostración más de que la iniciativa privada generalmente funciona mejor que la pública. Generalmente funciona mejor. Y hay gente que sale diciendo, no, mi dinero es mío y no se lo doy a nadie y no sé qué. Y después va y le dona, y le dona, y le donaron a Frank. Es así, le ponen el dinero a Frank. Y si se salva el santuario, en gran parte es gracias a Frank y a cómo se ha comportado el tipo, pero también en gran parte es gracias a toda la comunidad que lo estaba siguiendo a él. Y es su comunidad privada, ¿eh? Esto no es que estoy obligando al Estado a mantener una... No, ¿por qué? Porque el ser humano a veces queremos pensar que es puro egoísmo, pura maldad y puro... Y no es verdad, boludo. Sí es verdad que en ocasiones actuamos mal, pero en otras muchísimas ocasiones también actuamos bien. Y en este caso, por pura iniciativa privada, se va a salvar el santuario si es que la mujer esta no la caga, ¿sabes? Steven, un abrazo grande, bro, gracias. Si es que esta mujer no la caga, porque esa es otra que tenemos, ¿no? Esa es otra que tenemos. A ver si no mete la pata a esta mujer. Bueno. Y espero, ¿no? Aparte, como os digo, va a haber una ayuda extra a partir de ahora que va a ser el juego ese, que no sé si dará mucho dinero o no dará mucho dinero, pero bueno, que puede dar algo de dinero. Y la verdad es que todo va a ayudar. Pero os cuento esto porque es que sé que parece un poco locura, un día una cosa, otro día otra cosa, pero no es algo que yo controle, no es algo que yo pueda decir... Yo entiendo que hay gente que lo va a criticar porque él dijo, no voy a negociar más con esta gente. Él lo dijo, pero después que tú lo piensas con la cabeza fría, mano, la mejor solución es quedarte ahí. O sea, si tienes la oportunidad de quedarte, la mejor solución es quedarte. Esa es la mejor, indudablemente. Esto es así. Es así. Es decir, si de repente se acepta una oferta y se dice sí, te lo aseguro. Espero equivocarme, pero yo creo que lo está reteniendo justo ahora que iba a comprar su nuevo santuario. Es que ese es el tema, eso es lo que yo estoy mirando, ¿sabes? Que ella le diga, bueno, pero ahora yo quiero tal cosa, o me tienes que pagar tantas cuotas más. O, por ejemplo, sí, me das tanto dinero, pero después me tienes que pagar, por ejemplo, una mensualidad de 1.500 euros. Por poner un ejemplo, ¿no? Y ahí de nuevo Frank va a salir, me cago en todo, me jodió de nuevo. Ojalá que no pase, web, repito, ojalá que no pase. Pero viniendo de una persona que ha hecho ya las cosas que ha hecho, a mí me parece complicado que no pase, ¿sabes? A mí me parece complicado. Web, repito, quizás es que yo soy alguien como demasiado cauteloso con la gente. Soy así, soy desconfiado. Pero vuelvo y repito, si tú me lo haces una vez, y es que no se lo hice una vez, si tú me lo haces una vez, dos veces, tres veces, encima, sabes que tus hijos están de por medio, que tus hijos te están abandonando y a ti no te importa. Tú estás incluso dispuesta a perder el vínculo con tus hijos con tal de ganar un poco de dinero. Uf, bro, está cabrón la cosa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, parece que al final va a pasar lo mejor. Yo creo que esto era lo mejor que podía pasar, me parece que era lo mejor.